factores y de incidencia que están mezclados pues a la cultura, la formación en el hogar y el machismo. Pero de manera muy especial en un sistema judicial que no funciona. De esos asesinatos cometidos en contra de mujeres, que la ley 2497 tipifica de feminicidios, que se creó de manera especial con fiscalías especializadas en el tema de la violencia de género, a propósito de haberse pues celebrado un aniversario más, el 25 de este mes, del asesinato de las hermanas Mirabal. Lo cierto es que digo que hay un papel fundamental de la justicia, precisamente en momentos en que el Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez, ha dicho que están suspendidos los acuerdos y que no pueden hacerse cuando está la violencia de género de por medio. Pero entonces, ¿cómo es posible que todavía al día de hoy una mujer que fue agredida 17 puñaladas por un hombre consiga una libertad producto de un acuerdo? Un hombre que había sido condenado a 20 años y que sale producto de la revisión de la ejecución de la pena, cosa que no es posible, porque el juez de la ejecución de la pena se supone que tiene que revisar para conceder la libertad condicional una vez esta persona haya cumplido con la mitad de la condena, o sea, los 10 años, y producto de estos acuerdos sale, como presentamos aquí la abogada, le da 17 puñaladas, entra a la casa delante de sus hijas, que la dejó frustrada de por vida y después se suicida. Pero este hombre le había dado 17 tocadas y se salvó de casualidad. Y se prometió que se iba a suspender a esa representante del Ministerio Público. Y esa representante del Ministerio Público consiguió otro acuerdo en esa misma jurisdicción de San Pedro. Estaba trabajando, no la suspendieron. Y producto de ese otro acuerdo muere otra mujer para entonces tomar medidas. Entonces el Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez, produce estas declaraciones que van a ser contraproducentes y que van a traerle respuesta de cosas que él no quiere escuchar, porque está hablando mentira. ¿Cómo es posible que todavía se estén buscando acuerdos entre estas personas que tienen historial de violencia en contra de sus exparejas o parejas sentimentales? Sospechoso, a menos que alguien quiera hacerle daño pues a Huáscar, una persona que no ha tenido ningún problema con la justicia y mucho menos con el tema de la violencia de género y se mantiene esto de manera extraña por hacerle daño. Creo que a veces se hace hasta de manera extrema este tipo de acciones. Y una persona como él que ha trabajado siempre en el área del Ministerio Público y que yo no creo que vaya a caer en ese tema de la violencia. Pero seguía diciendo que la violencia va a continuar. Por ejemplo, hoy en la comunidad Matabonita, en la madrugada de hoy, en el municipio de Las Gordas de Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, mató a su pareja y luego se suicidó. En este mes de la no violencia de noviembre en contra de la mujer, solo en este mes con ese van 8 feminicidios. Entonces está peligroso eso, prácticamente 2 por semana. Y se está hablando aquí que pues que en el país diario cae, cada 3 días cae una mujer producto de la violencia intrafamiliar. Eso es muy peligroso. Las estadísticas hablan muy mal de nosotros, aunque se produjo una publicación de la Organización Mundial de la Salud hablando que la media de la criminalidad había bajado y que la materia de feminicidio lo teníamos controlado. Mentira. Ha ido creciendo de manera muy alarmante. Aunque con otros años comparado, quizás con el año 2017, 2018, pues que en el 2017, 65, 62, en el 2018, pero ahora ya van más de 70. Y si usted se pregunta, ¿por qué? Estoy hablando de la justicia, es el primer eslabón. ¿Cómo este tipo de gente consigue acuerdos? ¿Cómo un hombre que le da 17 puñaladas a su expareja y que la amenaza de muerte, que le hace 15 llamadas a la famosa abogada y comunicadora y la asesina y pasa esto nuevamente? Y todavía esta gente no toma medidas
y se producen acuerdos. No se pueden producir acuerdos. Habrá que endurecer nuevamente la ley de porte y tenencia de armas de fuego. Y el perfil psiquiátrico, establecerlo, no con un examen de sangre, de orina, no. Una evaluación psiquiátrica para ver si una persona psiquiátrica, una persona puede utilizar un arma. Hay que recrudecer eso por ahí. Mire lo que dice el agresor: mi amor, no me mates. 16 puñaladas le dio a esta muchacha que acabo de señalar en agua. En las colas. Eso no es posible. Pero entonces está el tema del machismo. El sentido de pertenencia. El hombre cree que cuando se une una mujer es su dueño. Y los machistas, los grupos y la comunidad de hombres saben que el machista es un abusador. Porque tiene una conducta y un historial de violencia en sus parejas. Por lo general le gusta darle golpes, empujones en público, galletas a las mujeres. Y las mujeres van y una y otra vez se quejan en la fiscalía especializada para esto. Pero no salen con ahí más que con una cuestión de un acuerdo, porque los reducen. Yo creo que el tema, en vez de hacer que ya se ha convertido en un problema y en una pandemia para la República Dominicana, se ha convertido en una cosa de chercha. Ah, eso es violencia doméstica, de género. Ahora, cuando quieren hacer daño, casi le estoy dando la oportunidad para yo terminar el tema, si me lo permite, la idea para que no se me vaya. Le voy a colgar, me llama en un momentito, por favor. Entonces, si usted le agrega eso, que el hombre cuando todavía a la mujer le ponen de fulano, el hombre cree que pasa a ser de su propiedad. Además, el machista cree que por bocón y abusador es hombre y en ese mismo momento deja de ser hombre. Y en tan solo 48 horas, dos mujeres agredidas, ya la otra grave y esta asesinada, en agua solamente, en María Trinidad Sánchez, en 48 horas. Y ya 8 feminicidios en este mes. El mes de la no violencia contra la mujer. Entonces, gracias al señor director. Pero entonces usted le agrega otro factor más peligroso aún, el ambiente en el que se han educado. Por lo general, los abusadores son resentidos sociales y cobardes. Y no exclusivamente a los estratos sociales bajos, porque en las altas esferas se ocultan. ¿Se recuerdan ustedes el hijo de papi y mami de la mujer de VIP Clinic? Que tiró a su pareja desde una plaza en Santo Domingo. Venía con un historial de violencia, de darle golpes donde quiera. Ha pasado mucho aquí. Ustedes se recuerdan que vi ahí con lástima y vergüenza a Luis Abinader exhibiendo a un neolado Mato Berrido, un hombre que estuvo implicado en el asesinato de su esposa y que fue juzgado, hasta lo sacaron de la liga por eso. Buenas noches.